¡Res, dos, unos! ¡Eh! ¡Qué bárbara! ¡Cuánta cordada porque me hacen esto en producción. Muchísimas gracias y buenas noches a todos los que se están conectando. Mira nomás, qué bonito. Hasta campanitas afuera, concluyendo el pino de Navidad con la nieve y todo lo que me está poniendo el, el ambiente en este, en este lugar. Ya andamos con estos aires, así que. Me dio envidia aquí mi amiguita Gaby, les dije yo también quiero pino, nomás que la quiero con nieve. Así que vamos a empezar chicos, gracias por conectarse, gracias por estar aquí en Antena X, no se lo pierdan. El programa va a estar muy bueno, vamos a hablar sobre las cinco heridas del alma, pero vamos a hablarlo de acuerdo a la herida que vas heredando, de acuerdo a tu mes de nacimiento, así que pongan atención, compartan por favor, porque... Deme un minuto nada más, porque voy a compartir. <laughs> Compartan, por favor, porque si no comparto luego cómo, cómo me veo yo sola, ¿verdad? Después, gracias conmigo. A ver, a ver, nada más, déjenme publicar aquí. Ven compartiendo, por favor, a todos mis contactos. Y todos los que están con Antena 10, Antena X, aquí vamos todos. Muchas gracias. ¿Desde dónde nos...? contactan, por favor díganos, por favor, de dónde tenemos y si nada más de aquí de Monterrey, si de todo México, de dónde andan conectados. Algunos estuvieron viendo lo que son las características básicas de los números que fue el lunes pasado. El día de hoy les vamos a hablar sobre las cinco heridas que impiden ser uno mismo o las cinco heridas del alma. Muchas veces las hablan en biodescodificación, en acompañamiento, yo lo trabajo mucho. Um, también lo trabajan en cosas de karmas. En todas las corrientes, todas salen esas cinco heridas fuertes que traemos nosotros. Es decir, estas cinco heridas las vas a vivir durante el resto de tus vidas. Así que no te preocupes que nada más traes una. Esta es la fuerte que te puede regir en la mayor parte de tu vida. Pero puedes vivir las otras cinco. Entonces. Hay muchos métodos para trabajarlo, hay muchas terapias, los acompañamientos los hacemos nosotros, hay personas que hacen el no sé, hacen oponopono, no sé. Eh, hay muchas terapias que puedes identificar y puedes sanar estas mismas. Te va a regir, sí, pero depende de ti y es tu responsabilidad cómo la tomes. Así que vamos empezando. Gracias y espero y compartan todos, por favor, porque hay mucho que platicar el día de hoy. Y vamos iniciando con la primera, que vamos a tener la primera herida del alma. Y vamos a ver el primer imagen, por favor, acá, producción. Gracias. Tenemos la primera herida del alma y es el rechazo. ¿Por qué van a ver la imagen así tan rara y tan feíta? <laughs> sí, son personas que tienen una imagen que son huidizas, que son personas que no les gusta que las vean, por eso son tan delgados, así como para esfumarse. Son personas que tienen los ojos pequeños. Y aclaración inicial, son personas que lo heredan en el mes 7, o sea, julio. Ah, pueden regirles muy fuerte este mes. Si no traen esa complexión, las personas es que realmente han sabido controlar este tipo de herida que traen. Es decir, son personas que son sumamente delgados, tienen mucho conflicto, muchas veces empieza con el papá, empieza sus conflictos, hay personas que son rechazadas desde el vientre, puede empezar este problema desde tu vientre uterino hasta los primeros años de edad. Gracias por la imagen, Walter. Esta, ima esta... sí, la puedes quitar. Estas personas súper mega delgadas inician o tienen un primer problema en cuestión de existir. Tienen problemas de que dicen, ay, es que yo no pinto en esta familia o ay, es que yo no pinto aquí. Mamás, papás, si ves a tu hijo así, fíjate mucho desde cuándo lo empezó, si lo inició, aunque lo traen muchas personas que nacieron en el mes de julio, muchas personas también de muchos hijos traen desde la tes muy clara, personas que no que no se ven ni en su familia, que dicen es que yo no pinto aquí, es que rechazo todas las invitaciones, no quiero salir, no quiero hacer tal situación, o personas que muchas veces dicen, si tienes pareja, dice yo te rechazo antes de que me rechaces. O sea, son personas muy, en esa parte, muy escépticas y muy duras consigo mismas. Eso es, es lo que tiene esa herida de característico. Además, de que son muy mega delgados, como vieron en la imagen, son personas que les gusta hacerse muy invisibles. Así que si tienes hijos, papás, fíjense mucho bien en cómo tienen esa característica sus hijos a la hora de dar un discurso o cómo se sienten ellos ser parte de la familia. Son personas igual en un grupo social, son personas que andan de huidizos o andan huyendo siempre, desaparece la máscara que usan. Yo hice esto, Comper, me quito de aquí. Así que si conoces a alguien, no te preocupes, es una persona que probablemente trae una herida de rechazo. Recuerden que son cinco, así que vamos por la primera. Pueden padecer problemas de alimentación, personas que comen muy poquito que, o que no les gusta comer. Algunos se pueden ir a casos extremos, que no quiero mencionar, por ejemplo, una anorexia o algo así, pero ya es algo muy, muy extremo para poderse ir a que no les guste. Esa, esa parte de socializar, hay personas que de plano dicen que se sienten inexistentes en este planeta, es que yo no existo por tal cosa, Tiene heridas de rechazo. Así que en situaciones, en sociedades, muchas veces llegas con esa persona, "Oye, hay que hacer negocio por tal cosa." "Ay, no, no me sale bien, no con permiso, bye." Ah, "Oye, es que mira, te proponen tal trabajo para cambiar y mejorar." "Ah, no, es que no más seguro es que me ver mal." Lo ves así, son personas muy negativas, en, siempre están rechazando las oportunidades que ven. Entonces no solo también es físicamente. Ayúdenos compartiendo, porfa, porque apenas vamos con la primera herida del alma. Así que lo fuerte, lo fuerte es con el mes de nacimiento que es el 7 y son en julio. Entonces puede venir más fuerte en las personas nacidas en julio. Son las personas que les va a regir más en ese mes de nacimiento. Y esa herida puede empezar desde el vientre de la mamá, parto o a partir del primer mes. Entonces sí son los primeros años de vida. Las cinco heridas fuertes son los primeros años de vida desde el vientre de la mamá. ¿Cómo sabes si ya sanó? Si dijiste, oye, yo era demasiado extremo, demasiado delgado, ya, o sea, ¿cómo sabes si ya va esas heridas sanando o ya la tienes identificada? Simple y sencillamente te ocupas ya en tener un lugar o una posición en tu casa o en tu familia, te empiezas a afirmar de que eres alguien, o sea, no te preocupas de que, ay, es que si alguien se olvidó de mí, ay, no me importa, yo existo, yo hago lo mío y trabajo en mis cosas. O sea, esa vez, digamos que te duele menos, <laughs> o, o, o sientes esa parte menos de rechazo de los demás, cada vez es el mejor, son lo menor las situaciones donde no sientes pánico al... al al que te propongan o propongas algo, a ser rechazado. Porque también así como rechazas, también te pueden rechazar. Entonces, acuérdense, podemos polarizar deben diferentes situaciones. Entonces, esa es nuestra primer parte, mes 7, que son los que más los puede regir. Así que si conoces a alguien, pues lo puedes identificar, lo puedes leer, ahí psicoanalízalo. Sí, no es cierto, tampoco, ¿eh? Pero es más fácil identificar cuando es una persona. En la complexión te vas a ver mucho. Eh, hasta la tez clara, los ojos chiquitos, le, le vas a ver en esa serie de rechazo que lo tienen. Déjenme mandar saludos por acá. Se están conectando. Se conectó Claudia. Saludos Claudia. Se conectó Mariano. Buenas noches. Saludos, saludos Mariano. Verónica Huerta. Saludos compañera. Saludos Vero. Qué gusto. Alma Delia, saludos. Gracias por, por sintonizarnos. Raquel, saludos, saludos compañeras y muchas gracias. Gracias a todos por compartirnos. Eh, seguimos con la segunda herida del alma. Joven acá de producción, quítenos taquito esta parte. Segunda herida del alma <laughs> y nos vamos con el abandono. El abandono son personas nacidas en el mes de febrero o en el mes 2 lo van a ver muy similar al otro no es cierto son personas que porque está el monito así como que de lado son personas que se joroban son personas que más se joroban son personas que son muy su máscara principal <laughs> aquí estoy viendo a todos con posición recta así como que con perra Yo, a mí no me pasa nada de eso <laughs> y son personas que tienen esa característica se joroban muy fácilmente ¿por qué porque son personas que son muy dependientes. Esa persona puede actuar muy dependiente. Esa empieza desde la lactancia o hasta los tres años y o perdón hasta los tres años de edad se puede eh, prender esa herida del alma. ¿Qué vamos? Primero son personas que son demasiado, batallan mucho. Este, para ser unas personas independientes y como más, como máscara de abandono y como dos y número dos son personas que les cuesta hacer las cosas por sí mismos, siempre dependen del otro, no soy yo, eres tú, casi que ponen como el nombre de la película y en dos es igual, <laughs> así que los define muy bien a esos dos, de que siempre están trabajando muchas cosas en pareja o que les ayuden a hacer cosas en pareja o dependen demasiado de la otra persona. Son personas con ojos grandes, tristes, con mirada que… A, puede ser con mirada que atrae. Son personas larga, largas, de cuerpo largo, delgado, sin tono muscular. Personas que pueden ser jorobados, que pueden tener apariencia débiles, como pueden ver la imagen. También son personas de carácter muy víctimas. Ay, ¿por qué me salen tantas víctimas ahora? Ok, ¿tienen necesidad de presencia? Atención, soporte, pero sobre todo necesitan apoyo del otro. Entonces, gracias, joven. Entonces, si eres una persona que sufres abandono, su temor más grande es a la soledad. Son personas de que es que yo hago todo por ti y mira, te quiero en mi vida, echa la y chantajean. Este. <laughs> muchachos, si van a decir la broma cuéntela hasta acá, ¿eh? por favor <laughs> entonces son personas que les cuesta mucho nutrirse por eso son tan delgados, pero tienen esa parte que su discurso principal, oye pues es que puedes hacerlo por mí, oye pues me puedes apoyar, oye pues es que les cuesta separarse de alguien porque sienten que no tienen existencia sí se confunde mucho con el rechazo, pero aquí el abandono puede polarizar a que dependas mucho del otro. Hay personas, parejas de que si no lo mujeres si no lo hizo mi esposo yo no lo hice, yo no lo hago. O hay esposos que se confían de que el esposo va a resolver todo y yo nada más voy a trabajar y que el esposo haga toda la chapa. Entonces tiene mucho que puedes polarizar de que los otros hagan algo por ti. ¿Qué pasa si tú sabes o sientes que no estás ya en esa herida de abandono. Cuidado, eh, porque tienes, tienes mucho que, que trabajar, esa herida de abandono, aunque la traes arraigada y te gusta mucho la parte en pareja, te sientes bien contigo mismo si estás solo. Ahí está la prueba básica. Si tú dices, ah, pues se fue mi amiga, mi amigo, mi pareja. Y, ya, y me siento como voy a disfrutar un rato de mi soledad, ah, bueno, quiere decir que tu herida de abandono la traes, ya la estás trabajando. O, o buscas muy, cada vez buscarla, o buscar menos que te llam, llamar la atención de que el otro me esté cubriendo mis necesidades, o que me esté apoyando, dices, oye, ya no voy a hacer tanto drama, pues yo lo voy a hacer y con permiso. Entonces, fíjate muy bien si traes parte de esa herida de abandono, si traes esas características cómo puedes trabajar mucho en tu individualidad, en disfrutarte tú y en quererte tú. Entonces, chicos, si no se les había tocado escuchar sobre las heridas de, las heridas del alma, recuerden, ya llevamos dos, herida de rechazo y herida de abandono. Entonces, en abandono, cuando ya no dependes mucho de la otra persona, ya te animas más a emprender, a dices, "Oye, la otra persona ya no siguió con mi sociedad. Bueno, yo sigo con esta sociedad. Bueno, yo sigo con este proyecto. Fíjate muy bien cómo estás reaccionando ante esas situaciones. Me abandonó el otro en este barco, compers, yo sigo. Entonces, fíjate qué estás haciendo, cómo actúas, cómo piensas y si estás viendo que tú puedes salir adelante, porque todos tenemos la capacidad. Si estás dependiendo mucho de alguien, traes mucho ese miedo a esa soledad, puede que traiga cierta herida de abandono. Eso se trabaja. Entonces, tienes mucho por sanar y mucho que trabajar. Hay muchas actividades que puedes hacer. De esos las hemos estado hablando este, durante el programa. Busca mucho que trabajar sobre ti, sobre tu individualidad y vas a ver que ni te vas a sentir solo. Solito ni abandonado. Entonces, déjenme ver comentarios por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Gerardo González, saludos cordiales, muy buena temática. Gracias Gerardo por sintonizarnos, sintonizan desde Colombia. Gracias Gerardo por acá, tocaron su música hace rato. Vamos con la tercera herida del alma y es la humillación. Esto lo traen, ay, qué cambio tan drástico. Aspecto físico del masoquista. Lo traen muy característico a las personas que nacieron en el mes 6, junio. Y personas que pudieran haber nacido en el mes, en que traen número 3 en su mes o en su karma, un 50%. Esas pueden ser personas nacidas en marzo o personas nacidas en diciembre. Madre, si ahora vienen las fiestas decembrinas. Este, su máscara, como dice ahí, es el masoquista, es la herida de humillación. Fase o tu periodo es cuando estás trabajando tu autonomía como chico en tu infancia. ¿Qué? ¿Cuál es tu derecho? ¿Te cuesta mucho? Esa ser independiente. Les cuesta mucho ser independiente a estas personas y su temor más grande de humillación es ser aplastado. Hay personas que dicen, oye, es que no sé si tienes, por ejemplo, no sé si eres malo para jugar, no sé, fútbol. Aquí son bien futboleros. Un ejemplo. Tú mismo empiezas a hacer bromas antes de que los demás se burlen de ti o tus compañeros se burlen de ti. Ay, es que esto no, hombres es que yo soy bien malo y, y yo siempre hago mal esto, que es una persona muy masoquista. Se está humillando a sí mismo antes de que el otro me humille. Y también lo hacen mucho hasta cuando te proponen un negocio. Oye, es que quiero hacer tal negocio. No, hombre, si yo soy bien malo para esto, yo nada más sé hacer trabajar ocho horas al día y ya va. Entonces, ¿tienen ese aspecto físico? Si sí, tienen ese tipo de, de... es herida, no es general, pero pueden traer esa parte física en cuestión de su abdomen, que es una persona un poquito pasada de peso. ¿Qué hacen? O qué hacen en sus discursos también? Dicen, oye, es que no, yo soy víctima, no, no hombre, mejor me lastimo antes de que otros me lastimen. No, es que yo soy bien malo, muchachos. Así es, es que soy bien malo con las mujeres. Yo para qué tengo novia, ni novia tengo. Muchos algunos dicen así o hasta las mismas mujeres dicen no, es que yo para qué así soy feliz y sola. Entonces, fíjate bien qué te estás vendiendo mentalmente para hacerte o para humillarte tú mismo. Entonces muchas veces hay personas que llegan a una situación. Gracias, muchachos, por la imagen. Llegan a esa, a, esa, a esa situación es que no quiero perder el arbolito con la nivecita aquí que me gusta. Hay personas que les gusta o llegan y provocan a alguien para que el otro llegue y se burle de él. Ay es que es el que nos vamos a burlar del grupito o es el que siempre traemos a carrilla de que es el que hace las cosas mal. Es, es una persona que le gusta ser humillada. Cuando una persona no es no le gusta ser humillada cuando tiene su autoestima alta pon un hasta aquí o pon, digamos que pon un estate quieto a los demás. Entonces empieza a decir, no, es que yo también puedo hacer las cosas. No, es que yo también puedo emprender. Oye, no, yo puedo hacer tal, tengo tal don para hacer tal manualidad, lo que sea. Pero te estás poniendo en una posición de que vales. Esa parte de humillación ya la empiezas a controlar. Entonces recuerden, la pueden traer más arraigada personas que están en el mes 6. Y 50% que traen un número 3 en la suma de su mes, ya sea marzo o diciembre. Entonces, aguas con lo que te estás diciendo, porque esa herida de humillación, muchas personas la llegamos a vivir en nuestras diferentes etapas de vida. Las cinco heridas las podemos vivir en la mayoría de nuestra, edad, de nuestra vida, pero esas heridas ahorita las estamos viendo en cómo puedes venir muy arraigada con tu mes de nacimiento. Así que, ¿cómo sabemos si ya vas sanando esa parte de la herida de la humillación? Cuando tomas tiempo para conocer las necesidades, mejor dicho, tus necesidades antes que los otros, porque hay personas que dicen, es que tengo que apoyarlos y tengo que cuidarlos y descuido mi tiempo, descuido mi salud, descuido, eh, tengo que atender a mi familia o tengo que atender a mis amigos y ayudarlos y te descuidas tú hasta tu tiempo para descansar. ¿Qué estás viendo? ¿Que estás cuidando a otros? Y no te estás cuidando tú. Entonces, cuando empiezas a ver que tomas tiempo para ti, para quererte, es cuando es, es cuando sabes que esa herida va, ya va sanando. Cargas menos sobre la espalda y te sientes más libre. Por eso la imagen así joroba, este gorditos, porque son personas que cargan, te sientes, te empiezas a liberar, te empiezas a liberar de personas, te empiezas a liberar de situaciones, de cargas que no te corresponden. Eres capaz de hacer preguntas, eres capaz de exigir y decir: Sabes qué? yo sí quiero tal situación. Es que todos los demás quieren comer pollo y tú quieres comer carne. Bueno, es que a mí se me antoja comer carne. Y con permiso. Y no por eso. Oye, es que te voy humillando. Y empiezan a la carrilla de que no, que tú, que lo otro. Pues yo valgo por lo que sé. Y a mí se me antojó. Y si yo voy a pagar por mi comida y quiero esto, pues es esto. Entonces, cuando empiezas a hacer valer tu opinión, es cuando autoridad de humillación está sanando. Entonces fíjate muy bien cuál es tu área de humillación que estás viviendo ahorita. Si lo estás viviendo en tu chamba, si lo estás viviendo en un negocio, si lo estás viviendo con tu pareja, porque al típico de que si no humillas, te humillan, ve en qué situación o en qué parte de tu vida estás, la vives y cómo la puedas sanar. Entonces, herramientas hay muchas. Y si las necesitas, ya eso lo hablamos en consulta. Pero ahorita les estoy dando muchos tips para que puedas trabajar en ti y veas que esas, las cinco heridas, se pueden sanar si tú quieres. Déjenme ver si tengo comentarios. Permítame, permítame, permítame. Acá se conectó mi amiga Gabriela Díaz. Saludos, Gabi, hasta chatumal. Muchas gracias, gracias por compartir. Díganos si tienen algún tema o alguna otra cosa que quieran ver. Con gusto, se las preparo. Que esta me quebré en la cabeza, ¿no es cierto? Poquito nada más, porque yo no sabía que biodescodificación, que hago mis, mis consultas con homología, se relacionaban y la verdad, encontrarlo me encantó la idea de cómo relacionas mucho las dos. Cuarta herida del alma. Madres, ¿cuánto llevamos? Tres, ¿verdad? Se iban tres. Me siento como con el que estoy contando como el otro en el programa televisivo de los cinco que. <laughs> Ahorita me voy a acordar. Ahorita voy a acordar. De las cinco ideas. Este, nos vamos con la cuarta herida del alma y esa es muy fuerte. La herida de traición. Ok. Aspecto físico. La puede ser un aspecto físico del controlador. Son personas nacidas en el mes 1, enero, mes 8, agosto. El 50% de los que traigan tres, que sea marzo y diciembre. 50% de las personas en mes 9, que es septiembre. ¿Y qué trae esa persona? Son personas que les gusta ser muy controladoras. O, o están muy gruesos arriba o están muy gruesos abajo como las mujeres. A ver muchachos acá. Eso se puede generar desde la primera infancia. Eh, también desde tu Desde cuando vas Más o menos cuando desde, Después de tu primer mes de nacimiento Es más o menos cuando se puede ir A Ir desarrollando ¿Qué les cuesta perder el control? Son personas súper Controladoras Ay, Lo admito, a mí también Hoy lo viví <laughs> y miren que no tengo ese aspecto físico pero bueno este hay hombres muchos que nada más tienen muy desarrollada esa parte física en la parte de pecho brazos así hombros de que quieren cargar quieren controlar y quieren mover el mundo en su casa y todo tiene mucha que esa parte de controlador yo sé que también algunos quieren como jefes de familia y como hombres que otros lo desarrollan porque les gusta esa parte de vivir en el control. Las mujeres somos más de cadera. Somos más de cadera. Las que tenemos buen trasero. <laughs> no, esa es otra. <laughs> las que tenemos esa parte caderita ancha y todo. Son personas que les gusta controlar. Entonces, y te hay mucha, 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 mucha esa herida de traición. Así que... Si sabes o conoces a alguien que le encanta ser controlador y se identifica mucho porque los ocho somos así, los de imagen ocho nos gusta andar controlando a toda la gente y, y nos cuesta aceptar que las cosas no son exactamente como las planeamos, gracias. Gracias, perdón, me había, quitado, me había pedido que quitara la imagen. Entonces su discurso típico es de que yo tengo la razón. Y yo tengo la razón y yo tengo me las mejores ideas y todo tiene que estar cuadrado y perfecto como yo lo quiero. Típica una Adriana Barraza, pero todavía no soy y todavía no llego a mi herida fuerte. Entonces, aguas, si conoces a alguien súper controlador en su aspecto físico, también se lo vas a notar en tus hombros, en tu pecho, en los pectorales, las mujeres en sus caderas y son personas que dice que si no te controlo pueden polarizar. Dejan que los controlen y que hagan, que les digan todo cómo hacer en esa parte negativa. Pero también son personas o oh, personas que se quieren imponer. Ay. Enero u octubre son personas que nacieron esos meses. Me, perdón, por el suspiro. Me acordé del primo de un amigo. <laughs> que se rían acá en producción de mí. Ok, ¿cómo sabes si tú si vas sanando esa herida? Fíjense bien, cuando se te alteran los planes no te pones histérico. Hay personas que se ponen muy histéricas y nos podemos poner hasta llorar de que, ¿cómo es que no salió conforme a mi tiempo y todo? Señor, hay personas que, o jefes que están supervisando a su gente porque no salió conforme a lo que ellos querían. También son personas controladoras. Aguas. No está malo, simple y sencillamente aprendan, aprendan de eso. Aprenda que no intentes ser nada más el centro de atención. Hay personas que nada más dicen: Es que yo lo dije, yo tengo la razón y nadie más aquí de este grupo lo tiene. Quiere decir que no va sanando esa herida. Cuide mucho a las personas que tienen esa herida de traición. Todo mundo te está traicionando. Todo mundo para ellos se cuidan la espalda. Les cuesta mucho aceptar y son tan orgullosos les encanta decir, esta hazaña yo lo hice. Me ha tocado ver jefes que dicen, es que por mí no se hace esto en este negocio. Es que por mí, o yo soy la persona más guau y más preparada, y ustedes nadie más saben. Y te presumo toda mi vida y todas las, mis logros, hasta profesionales, porque haz de cuenta, como te está diciendo. Me quiero sentir orgulloso de que nadie más es mejor que yo. Entonces, entonces siempre fíjate bien mucho cuando empiezas a ver a esa persona, qué, qué tipo de herida trae. Yo, yo soy muy observadora, más cuando doy acompañamiento, envío, ¿qué, qué es lo que le encanta hacer mucho a la persona en actividades y todo. Y cuando más su actividad o su desarrollo laboral, ahí lo notas muy rápido, que cómo son y cómo les gusta controlar. y hay personas que sabemos ser muy duras en ciertas situaciones porque dicen: Es que yo nada más puedo hacer esto. Entonces, cuando se empiezan a dar cuenta que las cosas, conforme a lo que planearon, ya no están saliendo igual, ay, que, que dicen: Oye, pues ya me dejo fluir, me dejo querer, me dejo. Está, de, dejo que todas las cosas fluyan porque como les digo yo y les el, me lo dice mucho mi maestro en maestría cuántica que dice todo es perfecto, necesario y correspondiente aunque no te salga perfecto y si estás por aquí amigo <laughs> va a señales de vida <laughs> este no, no es cierto tiene clase ahorita con Colombia pero son personas que le, que, le, que le cuesta mucho tener confianza con los demás porque no vaya a ser que el otro me traicione entonces hay muchas personas desconfiadas en esta sociedad, hay muchas, y mira que ahora que tenemos tantos meses aquí, uno, ocho, 50% del 3, 50% del 9, imagínense de esas, todas esas personas que les cuesta mucho aceptar y tener confianza con los demás. Son personas que comen, que pueden tener esa ansiedad también, les describo un poquito, pueden, les, les puede dar hasta ansiedad para comer o comen muy rápido. So, son de muy buen diente, la verdad, a pesar de tipo de complexión, pero este les cuesta mucho, o sea, les, les duele mucho perder el control de las cosas, de cada situación hasta de lo que están comiendo. Entonces son personas muy escépticas, si no lo hago yo o si no lo compruebo, es que no funciona. Entonces, aguas, por eso temen así, temen a veces hasta deshacer compromisos porque si no es que yo tengo un compromiso con esta persona y lo tengo que cumplir. Entonces fíjate muy bien cómo estás viendo en esa parte o si eres una persona no solo que traiciona, digo que, que te traicionan, sino que traicionas. Fíjate en qué estás, en qué te están, en qué pierdes el control muy fácilmente, en, en qué parte estás traicionando a los demás. Acuérdate que podemos polarizar de un lado. O estás traicionando o estás controlando o oh, en esa parte. Entonces, fíjate muy bien qué estás haciendo. Todos la podemos desarrollar también esa herida. Fíjate en qué áreas de tu vida estás empleando o estás desarrollando esa herida del alma. Déjame checar. Comentarios por acá. Entonces, ¿cómo se trabaja? Ya me asusté, Alma, ¿en qué? <laughs> dime en qué parte de herida y dime cómo se trabaja. Y te puedo decir en qué podemos ir trabajando para darte algunos tips porque veo hasta ahorita tu comentario. ¿Cómo se trabaja en aceptación? ¿eh? Principalmente todas las heridas es aceptación, es reconocerlo y dejarte fluir. Porque si la traes más en tu... o te rige más en casi toda tu vida, es por algo. No te estreses, es un aprendizaje que vienes a desarrollar muy fuerte y más las primeras etapas de vida. La el karma que traemos... No es karma, porque les digo yo que es algo pendiente por trabajar, es en tu mes de nacimiento. Entonces, traes una, un trabajo muy fuerte y muy pendiente en tus primeros años de vida que desarrollar y con qué aprender a vivir. Estoy esperando tu comentario, Alma, ¿eh? Para ver por qué me dices eso de que cómo se trabaja. <laughs> no te quiero asustar más de lo que <laughs> todas así. Pues hasta ahora todas. No, hombre, ¿cómo crees? Ok. Ahorita les hago el, el resumen en, entre todas. Dime cuál es la que más te late, porque si las traes todas, no manda mejor te voy a mandar a, a terapia conmigo <laughs> un acompañamiento de una hora y media para poderte dar muchísima tarea en bio y veas qué tantas cosas puedes trabajar. En, en numerología, lo que yo hago cuando los reviso su pináculo de vida y me voy a esa parte del karma o del mes, veo muchas qué características o qué tan fuerte traen su herida. De acuerdo a su mes de nacimiento. Te cuesta esto, te cuesta hacer tal cosa, te cuesta independizarte, te cuesta tomar decisiones, te cuesta, no, pues sí, o no, pues no. O empiezan solos y solo se delatan de acuerdo a sus actividades. Entonces es cuando les digo, a ver, acepta que nada es perfecto, acepta que cada cosa es necesaria para que aprendas, pero no te me hagas la víctima. Eso a todos les digo, no te me hagas la víctima, todo es perfecto. Todo es necesario y cada situación viene a enseñarte algo. Y se los digo por experiencia de hace rato que perdí el control de todo. Acá Walter me, les puede ver, decir la cara y la jeta con la que traía hace rato. Pero esas se las contaré con, una, con, un, buen, con un buen vino, por favor, y una buena charla. <laughs> Porque eso va para largo. Quinta herida. La una de las fuertes también. A ver. Pues hasta ahora todas me pones alma controlador y masoquista. Tómala. Traes herida, de humillación y herida de traición. ¿Eres tres? Por casualidad. Controlador, simple y sencillamente acepta y es dejarte fluir que los planes no siempre salen a la perfección. Todo es por algo y es que aceptes mucho a las personas que están a tu alrededor, más si manejas equipo o manejas personas que están contigo. Tiene mucho que ver que desarrolles mucho tu confianza. En masoquista igual es que trabajes mucho tu individualidad, tu individualidad y como masoquista o, humilla, o herida de humillación es que tú te dejes o te tomes el tiempo para ti de que vales. Tra tienes que trabajar mucho tu autoestima. El masoquista trae esa parte de, de de la herida muy fuerte en su, en su autoestima porque o provocas tú mismo humillarte ante los demás o provocas a alguien más que te que te que te esté humillando es la parte del masoquista entonces si sí, verifica mucho cómo reaccionas ante esas dos situaciones alma con esas dos heridas porque si es si es fácil de identificar a ver cómo estoy reaccionando a ta tal situación soy masoquista, no soy masoquista, o soy controlador. Entonces, fíjate muy bien a cuál de las dos. Puedes tener las dos, ¿eh? No todos nada más traemos una sola herida. Las que estoy dando ahorita es por tu mes de nacimiento, que es lo con la que puedes nacer o te puede influenciar tus primeros años de vida. De acuerdo a su, de acuerdo a su fecha de nacimiento. Espero que te haya quedado un poquito más claro. Espero tu comentario y ya me dices qué onda con él. La cuarta, perdón, la quinta y última herida, que es la injusticia. La traen las personas con mes 4, mes 5 y mes 9 un 50%. Son personas, son personas muy rígidas, son personas que siempre traen, son súper rígidas hasta en el abdomen, son súper rígidas en los hombros, en las espaldas, son personas que, le, que la desarrollan en su, igual en sus primeros de dos años en adelante, cuando están mucho en su educación. Les cuesta mucho eh, cómo expresar o ser afectivos con los demás. Esa persona, su temor más grande es, en, le llamamos nosotros, entregarse, pero su temor más grande, aparte de expresar su afecto, es que muestren su parte sensible. Cuando ves a una persona súper, mega rígida, es que puede traer parte de esa herida de injusticia. Entonces, hay personas, por ejemplo, que dicen, sí te voy a querer, sí, pero sí, tú me das esto. Entonces, cuando estás ya condicionando, es que trae parte de esa herida de injusticia desarrollada de acuerdo a su tipo de vida. Entonces, si se fijan en la imagen, es un aspecto físico, es el aspecto físico del rígido, es la máscara que traen como rígidos para ante los demás. Tengo que ser duro, tengo que ser rígido, me cuesta expresar. O se ponen la máscara de soy todo feliz y todo bien sweet y no es cierto. Traen algo emocional que trabajar, así que aguas. O hay personas que condicionan. Pero también tiene mucho que ver cómo es a esa persona. Hay personas que que trae esa, esa parte de herida de injusticia, que la verdad son demasiado rígidos. ¿Son amigos o personas que, nos cuest que les cuesta tener amigos? Nos cuesta, ya me ventañé Perdón. Este, <laughs> ¿les cuesta tener amigos o tener amistades o relacionarse con otras personas? Sí. Perdón, <laughs> ando ¿ves? Mejor ponme el arbolito ahí para ponerme más sweet Por favor, gracias, Walter. <laughs> son personas muy rígidas y les cuesta aceptar mucho la nobleza o ver la parte bonita, sensible con los demás y mostrarse sensibles con ellos. ¿Por qué? Porque cuando traes esa herida de injusticia dices me van a lastimar. O si sí le muestro afecto, sí, solo sí demuestra tal cosa. Entonces, fíjate si traes esa parte de esa herida de injusticia, de acuerdo a esos meses, que son 4, 5 y 50% 9 de los que son de septiembre, ¿cómo te estás volviendo tú rígido para mostrarte ante los demás? Entonces, checa muy bien. Si estás, si eres muy rígido, si eres muy duro, bueno, muchas veces lo, aprend lo aprendes de casa, lo aprendes a, a no mostrar o te aprenden y te dicen, no, es que si eres buena onda con tales personas, van a abusar de ti o van a abusar de tu confianza. Y son personas que la verdad, aunque por ejemplo, muchos nuevos, los que han nacido mucho en septiembre, yo los conozco de que dicen, no, es que este me puede molar, yo. Aparte de controlador, son de los que no es este si yo no estoy haciendo el trabajo al cien este y no lo estoy perfeccionando y no lo estoy controlando igual que se se confunde mucho con el controlador muchas veces esas personas se sienten incómodas o injustas de que las cosas se están haciendo mal porque ellos no meten su cuchara entonces Sí les cuesta también, les gusta mucho la perfección igual que los controladores, pero también cuando te permites, hacer, les gusta ser tan perfeccionistas, les cuesta mucho aceptar un error. Ay, oh, esas personas que tienen seriedad en justicia les cuesta muchísimo. Hay personas que también mucho en su trabajo o en situaciones con amigos o conocidos o si tú creciste en esa idea de que es que si yo me porto bien y soy buen hijo y hago saco diez y hago todo bien porque a mi hermano porque a mi vecino porque a ellos siempre les llega mejor que a mí y les está llegando el mismo juguete pero resulta que ellos les llegó algo mejor que a ti o por ejemplo si tu hermano está en una escuela y tú y si tú está y se están en la misma escuela y dices pero por qué si yo me merezco tener una mejor escuela o un mejor colegio y pero estás en, tus papás te están dando una buena escuela te están dando una educación pero para ti es una injusticia porque tú mereces algo mejor. Hay personas que les pasa mucho por eso por la mente y dicen, "Es que ¿por qué yo tengo que trabajar o luchar más por tal cosa si yo este si yo me lo merezco, yo tengo ese talento, yo tengo esos dones?" Entonces, fíjate muy bien qué tan arraigada hay muchas personas también con esa con esa parte de herida, aparte de la de traición, la herida de injusticia también les pega mucho y muchas personas ahorita en la sociedad condicionan yo te doy esto, sí, solo sí, tú me das tal cosa. ¿Cómo sabes si ya esa injusticia va? Perdón, se me fue. Aparte de perfeccionistas, son personas que pueden ser envidiosas, son personas que actúan siempre para destacar, siempre están justificando que son perfectos. Les cuesta mucho pedir ayuda. Son personas que, híjole. Necesito tal cosa y cómo le voy a pedir ayuda a tal persona si me cae mal. O sea, aunque sea tu compañero de trabajo. Son personas que son de voz seca, de voz tensa, son personas que les cuesta mucho admitir sus problemas, les cuesta mucho su error. Prefieren las veces muy fríos. Entonces Quiere decir que traen una herida de injusticia. Entonces no se, no se me pongan a compadecer. ¿Qué traerá esta herida de rechazo, de traición, de justicia, abandono? Todos los podemos traer. Así que las cinco heridas nos pueden regir en todas nuestras áreas. Se los repito. Pueden padecer hasta enfermedades posibles, pero eso sí me podría ir. Híjole, muy largo el, el tema y en, en acompañamiento de conexión mental lo vemos. Son personas que les trabaja mucho, tienen demasiado agotamiento, son personas, este… Tienen problemas de tendones, de los rígidos, perdona, personas hasta con problemas de estómago, estreñimientos, personas con tortícolis, con problemas con circulación sanguínea, porque son demasiado rígidos. Entonces, fíjate muy bien, este… Si te das cuenta, siempre tienen algo… Algo que trabajar son personas que les gusta muchísimo ser demasiado perfectos. Entonces cuidan mucho esa imagen y cuidan mucho cómo me están viendo o qué van a decir los demás si hago tal cosa, si me relaciono con tales personas, si tengo este círculo de amistades, si tengo tal trabajo. Se preguntan demasiado para hacer, guardar esa imagen ante los demás. Déjenme leer comentarios. A ver acá, María Lourdes Olivares. Hola amiga, soy del 24 de julio, soy Leo. María Lourdes, Julio, fue la primera herida que vimos de rechazo. Te va a gustar mucho cuando veas de nuevo nuestro programa. Dale replay y ahí me comentas ahí que lo estás viendo y cualquier duda nos mandas mensajito. Jorge Méndez, hola, Oli. Saludos, compañero. Eh. <laughs> Delia, de creo que sí necesito la de la hora definitivamente terapia. <laughs> Almita es bienvenida, ya sabes. <laughs> todos necesitamos no solo terapia, todos necesitamos un acompañamiento y una herida que sanar. Todos, siempre tra trabajamos alguna. Entonces, Aguas, con, este, ¿qué te estás viendo tú y cómo estoy trabajando en cada situación? ¿Cómo estoy reaccionando? Porque puede ser una herida de rechazo, puede ser una herida de traición, puede ser una herida de injusticia. Cuando yo les hago un acompañamiento en conexión biomental me voy yendo desde cuándo te duele nos podemos ir hasta el vientre porque muchas de estas heridas vienen desde el vientre desde mucha angustia desde mucho rechazo desde mucha tristeza hay personas que fueron rechazadas desde el vientre o hay personas que dicen porque mujeres que dicen me porto como hombre porque resulta que mi papá me quería hombre y soy mujer entonces Ahí se puede identificar muchas cosas en tus comportamientos y cómo te sientes tú. Para finalizar, en herida de injusticia, ¿cómo sabes si ya estás sanando la misma? Es cuando te permite ser menos perfeccionista, te dejas fluir y acometer errores sin, ex sin criticarte, te permites mostrar sensibilidad y no solo tener, decir, es que voy a llorar, no, mostrar tus sentimientos con los demás. Recuerda que si no lo muestras... El cuerpo te lo cobra, lo que la boca calla, el cuerpo lo habla. Entonces, aguas. Te permites mostrar sensibilidad sin perder el control y sin temer a que los demás te juzguen. Entonces ya es cuando empiezas a darte cuenta de que dicen, nah, pues no importa que el mundo fluya, al cabo es que, que me conoce. Es como decir para qué voy a bailar o quiero bailar esto o, a o voy a ir a tal sitio, a tal parte, si me pueden ver, o me pueden conocer, o me pueden juzgar. Fíjate mucho que estás, cómo estás trabajando esa herida que traes. Y ya no te importa, si eres más fluido y más relajado, felicidades. Estás sanando esa parte de tu herida de injusticia. Algunos nos cuesta unos años, otros nos cuesta menos. A mí me costó como nueve años, pero bueno. Es muy padre porque los vas viendo y lo vas palpando con los demás, con los amigos, con los conocidos, porque los estás viendo que están dejándose fluir con las demás situaciones. Hay personas que les cuesta mucho por ejemplo relacionarse en los trabajos, si te cuesta mucho relacionarte con tu trabajo, si te cuesta mucho relacionarte, emprender, si te cuesta mucho es decir es que desconfío hasta por contarle una situación o algo personal a alguien, cuidado, porque puede ser que tengas una herida que trabajar. Entonces, estas son las cinco heridas básicas, las cinco heridas del alma. Que siempre la vamos a tener, nos puede regir en muchas partes de nuestra vida, gracias. Y fíjate mucho, identifica mucho qué parte de tu vida estás, tienes alguna de las mismas. Déjenme leer los últimos comentarios, por favor. Elizabeth Ay, es puro saludos, saludos, bella, muchas gracias por sintonizarnos. Cualquier duda, cualquier comentario que tengas, las cinco heridas, hay un libro muy bueno que se llama Las cinco heridas que impiden ser tú mismo. Que yo lo tengo de base y siempre les voy a traer libritos y todas recomendaciones muy buenas. Esto se lo pueden leer, cuesta súper económico, y les va a ayudar mucho a identificar qué parte de tu vida estás, está regiendo alguna de estas cinco heridas. Cualquier duda, cualquier comentario, búsquenme en mi página, en mi fanpage, arroba Adriana Barra sabio, o a WhatsApp ya las personas que saben para consultas es el 81 20 48 662 o aquí los teléfonos del canal llamen al 81 27 19 69 91 o al WhatsApp 81 28 58 00 23 creo que lo vi bien <laughs> es que siempre estoy muy ciega de, de la televisión Muchas gracias a todos cualquier duda cualquier comentario no duden en escribirme yo les puedo ayudar para que puedan trabajar, siempre tienes una herida que trabajar en cualquier situación en tu vida, trabajo, salud, eh, familiar, personal, lo que sea, siempre tienes en alguna área donde estás aplicando alguna de esas cinco heridas. Muchísimas gracias, compártanlo, alguien más lo puede necesitar y servir este tema. Y si tienen alguna sugerencia o cualquier duda para ver al siguiente programa, con gusto los apoyen en el tema en específico que quieran ver. Saluditos y nos vemos el siguiente lunes de 8 a 9. Gracias.